En nuestra visita a Finca Dominante, en la calle Cobo de Luján de Cuyo, ya hablamos de los quesos de cabra que producen allí. Ahora, el enólogo Hernán Cortegoso nos relata acerca de los vinos en grifo, para la novedosa modalidad de vino tirado, un estilo más descontracturado que apunta a ganar a nuevos consumidores. Hablanos de los vinos de canilla, pero pará, antes corta un pedazo más de queso, ¿viste? Porque no lo quiero cortar yo, que lo corte mal, ¿viste? ¿Qué te sorprende? Yo te hago la entrevista, no, para así mientras voy cortando, bueno, yo te voy contando. La verdad que antes de que el INB, que hace muy poco permitió el expendio de vinos en canilla, a mí me interesó muchísimo el tema, lo vi en Canadá, lo vi en Europa, que estuvo antes que acá, y es un concepto muy interesante porque en primer lugar te da mucha flexibilidad y en segundo lugar, que vos lo conocés, es un concepto muy ligado al cuidado del medio ambiente. Básicamente así se presentó en los lugares desarrollados como un desarrollo que más allá de permitirte gastar menos en vidrio, la huella de carbono, que más impacta en un vino es el packaging. Es el packaging, el papel, el vidrio, el cartón. Entonces vos acá en un barril de acero inoxidable de 20 litros es equivalente a 26 botellas. Entonces, si vos tenés un concepto de sustentabilidad, de mínimo impacto en la huella de carbono, es bárbaro, porque en realidad vos lo que hacés es manejás un keg de acero inoxidable retornable y evitás todo ese impacto. Y además, entrar en un público también joven, en un público que pueda tomar vino por copa, pero bueno, contanos cómo se llama ese producto. Nosotros, Cerrera hace 2 años decidió empezar a incursionar, antes de que te digo, creo que hay pocas bodegas, vos me nombraste recién un par, pero empezar a hacer experiencias con el barril de acero inoxidable y armamos como una línea de vinos específicos para acero inoxidable que se llama Urban Winery, con la idea de, si vos tenés un patio cervecero o tenés un restaurante, yo te ofrezco el servicio de llevarte mi vino, inclusive el vino lo puedo hacer y elegir en base al gusto personal tuyo, en este envase que te digo, 20 litros, para tu canilla. Te da la flexibilidad, si vos tenés un patio cervecero y querés tener 2 canillas de vino, las tenés. Es una inversión que se paga muy rápido porque vos tirás vino por copa. Entonces, el consumidor no está obligado a comprarte una botella de X precio y probar un solo vino en una velada, sino que puede a lo mejor empezar la entrada con un blanco, sigue el principal con un tinto y termina el postre con otro tipo de vino. ¿Cuántos tipos de vinos tenés? ¿Cuántas canillas? Nosotros tenemos, acá tenemos 10 canillas, estamos haciendo otro tema importante. Dijimos, la línea Urban Winery de Cerrera no tiene que ser lo mismo que tenemos en botella. Nosotros queremos ir a un concepto de vino muy joven, un vino, como hablábamos recién, natural, con muy poca intervención. Casi nosotros producimos orgánico, aparte, entonces le metemos también la componente mínimo impacto de pesticidas, etcétera, pero un vino muy simple, muy fresco, muy joven, muy mucha joven, fruta, que sea muy bebible. Entonces, claro, con el mismo concepto, quizá salvando las distancias que una cerveza. Si vos te tomás una copa o una pinta de cerveza, puedes tomar 2, 3 y estás bien. Hoy también tiene importancia empezar a pensar en los niveles de alcohol. Esos vinos son vinos que tienen 11, 12 grados de alcohol, tienen muy buena acidez, son frescos, muy, muy bajo nivel de anhídrido, son orgánicos. Vos lo tomás y realmente es mucho menos, tiene un impacto mucho menor al de un vino, de los vinos que hacemos regularmente nosotros, que son de 14, 14 y medio, 15, que son más vinos para consumo gastronómico, sentarte en una mesa con tus tiempos. En este concepto hemos metido, en general, blends, en donde estamos dándole protagonismo a, también estamos con esa onda de los vinos con variedades autóctonas. ¿Cuál es la variedad autóctona nuestra? La criolla. Nosotros somos uno de los principales proveedores de uvas criollas muy antiguas de Tupungato para algunos criollistas que hoy hacen, están poniendo en valor. Entonces tenés Malbec muy fresco, tenés blend, a lo mejor de Malbec Cabernet, también con algo de criolla, tenés criolla pura en algún punto.
Tempranillo, también tenemos tempranillos, pero el tempranillo cosechado muy temprano, a veces vinificado con pieles y con poco tiempo de maceración, tratando de obtener algo con buena acidez y que sea menos, que necesites menos tiempo de espera para el vino. Mirá, bueno, yo me voy a cortar un pedacito de queso. Bueno, Oscar, yo la verdad que agradecer tu generosidad en venir a visitarnos. No, este queso. Yo sé que te gusta por ahí probar nuestras delicias. Quería aprovechar y hacer extensiva esta visita, una invitación a los que quieran venir a conocer un poco el proyecto nuestro. Estamos en la calle Cobos, muy cerca de lo que es Ruta Chile y calle Cobos. Para lo mismo que estás disfrutando vos acá, o sea, nosotros tenemos un ambiente muy abierto, muy de campo, la viña, las cabras, el queso, el vino, las canillas. Es realmente para disfrutar esto, el contacto con la naturaleza, la charla franca, sincera por ahí con nosotros, hablar de vinos y bueno, y juntarte y probar buenos productos y pasarla tranquilo y bien. ¿Vamos a brindar? Sí, señor. Bueno, Oscar, un placer tenerte acá, ¿eh? Salud. Salud. Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto. Llegamos al final de nuestro programa. Por eso, parafraseando al escritor uruguayo Mario Benedetti, empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses. Por eso vuelvo. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Los invitamos la próxima semana a vivir más Pasión por el Vino.